estratégica. Es aquí donde se están entrenando los pilotos del bombardero supersónico Tu-22 M3M. Aparentemente, el nuevo avión es idéntico a su antecesor, el avión de largo alcance Tu-22 M3 que la Fuerza Aérea adoptó en 1989. Ambos tienen un alcance de 7.000 kilómetros, son capaces de volar a 2.300 kilómetros por hora y portar armas nucleares. Tanto el nuevo Tu como el modelo anterior pertenecen a una categoría especial. Todos los demás aviones en el arsenal de la aviación estratégica son lanzamisiles. El único que puede lanzar bombas es el nuestro. En comparación con su antecesor, la nueva versión tiene aviónica y sistemas de comunicación modernizados. Y lo esencial es que a bordo hay ahora un sistema de armas de alta precisión aire-superficie. Son guiadas vía satélite, lo que permite realizar bombardeos con precisión de cirujano. Los sistemas de combate se basan en el GPS y el GLONASS, como en aviones comunes de la OTAN. De aquí la precisión del impacto. Que si son misiles o bombas, por ahora las bombas. Los misiles están en la fase del desarrollo. El Tu-22 M3M es de momento un prototipo único, pero los militares aseguran que para 2020 Rusia tendrá al menos una treintena de estos bombarderos estratégicos. Luego serán reemplazados por la nueva generación de bombarderos de primera línea, actualmente en proceso de desarrollo.